Y seguimos con lo que está pasando en Río de Janeiro, en la ciudad maravillosa. Hasta hace algunos años, internarse en una favela carioca parecía demasiado riesgoso, impensado para un turista. Pero hoy las cosas han cambiado. Algunas favelas son parte de los encantos que Río de Janeiro muestra con orgullo a los visitantes. Todos los paisajes que encantan en Río de Janeiro, hay uno que por décadas la mayoría de los turistas solo miraba de lejos. Según estimaciones, hoy habría más de 900 favelas en Río. En una de ellas se crió André. Nos invita a conocerla desde el tope de la colina, por donde bajamos a través de pasajes así de estrechos. Escaleras que son la única vía para moverse al interior de ella y que a un costado tiene escrito su nombre. Sí, mira el nombre, Villa Parque de la Ciudad. La ubicación cercana de un parque dio el nombre a esta favela, que como muchas, está emplazada en un sector privilegiado de Río. O que sucede? La gran mayoría de las personas que vinieron a vivir en las favelas, ellos hicieron una invasión porque los terrenos no tenían cómo comprar porque no sabían quién era los dueños y no tenían mucha plata y tenían que vivir arriba de las favelas de los cierros porque trabajaban en el centro de la ciudad. Y vivir allá era muy caro para las personas que solamente venían acá en Brasil, el Río, principalmente para trabajar. Entonces hicieron una invasión a algunos lugares y empezaron a vivir. Barrios que se fueron levantando caóticamente, sin planificación ni reglas urbanísticas básicas, empezaron a decorar los cerros de Río y otras grandes ciudades de Brasil. Cuando el espacio comenzó a hacerse pequeño, las edificaciones se fueron levantando en altura. Ese desorden que da la identidad hoy a las favelas es también la expresión de cómo fueron construidas. Construcciones son todas hechas por las personas que viven acá, no hay un contrato de un arquitecto, de un ingeniero, nada de eso. Son la gran mayoría de las personas que vienen a vivir acá, que compran un terreno y empiezan a hacer, ¿sí? Va haciendo con su familia, con ayuda de los amigos. ¿Acá tú pensás que no tienen temblores? No, acá no hay ningún tipo de temblores, nada, nada sucede. Entonces, si hay temblores acá, ninguna casa se queda en pie. La marginalidad propia de enclaves que se fueron levantando de forma tan espontánea y desregulada gatilló problemas que se han ido resolviendo en los más de 100 años que este tipo de construcciones existe. 5 años que tú moras acá, ¿ha cambiado mucho la favela? ¿Ha cambiado mucho? ¿Es diferente? Mudó mucha cosa tiene mudado por aquí. Principalmente que a Asociación de Moradores, a cual participo también, viene buscando mejorías para la comunidad, ¿no? Nosso problema é maior aqui na comunidade em relação à limpeza, né, estrutura de manter o local limpo, água e iluminação. Estos barrios informales y de difícil acceso resultaron propicios para bandas de narcotraficantes que por décadas regularon la vida en gran parte de ellas. Pero una intervención masiva a través del denominado proceso de pacificación ha permitido que muchas de ellas hoy sean lugares seguros. Sí, favelas como el Parque de la Ciudad han ido elevando su plusvalía y hoy vivir en ella cuesta bastante más caro que antes. Tanto que las personas a veces vienen a procurar aluguel aquí para morar aquí. Y aquí también es caro el aluguel, ¿no? ¿Está subiendo el precio? Es. ¿Eh? El precio es carísimo aquí. ¿Cuánto vale un arriendo acá, una renta? Vivir acá, ¿cuánto vale? Ah, vivir un mes. Pelo mes, aquí el aluguel está R$1.000, R$800. La persona tiene que tener dinero para pagar. Es una área, inclusive, que muchos moradores amplían para alugar para estudiantes de la PUC, universitarios. Aquí se residen muchos universitarios de la PUC, vindo de otros países, ¿entendés? Hoy muchas favelas son otro atractivo más de la ciudad maravillosa. La transformación que han vivido durante los últimos años ha cambiado la forma en que los turistas miran hacia los cerros. Muchas de ellas intervenidas después del 2012 y se han transformado en lugares bastante seguros como este, en el Parque de la Ciudad. Un tour que dura aproximadamente una hora y media y que habitualmente lo realizan lugareños o personas que vivieron acá.
Entre todos estos asentamientos que deben el nombre de favela a una planta que crece en los cerros, desde el barrio de Santa Teresa encontramos una que lleva el mismo nombre que un famoso cerro de Valparaíso. Y el Cerro Los Placeres es una comunidad de la década de 40 y se hizo muy famoso por los proyectos que hicieron ahí adentro de esa favela, ¿no? Como conocía mundialmente favela. Tenemos la vista también del Complejo Deportivo del Maracaná, que allá está el estadio Mario Filio, que es conocido como el Maracaná, y tenemos una vista de algunas favelas famosas como la de Mangueira, el Morro de la Providencia y una parte del centro antiguo. Un centenario tren eléctrico conocido como el Bondiño nos muestra el resto de este barrio colonial. Alguna vez aquí vivieron las familias más acomodadas de Río, pero hoy Santa Teresa es un sitio más caracterizado por el arte y la gastronomía. Entre la oferta que nos encontramos el día de nuestra visita, nos llamó la atención este pequeño cinearte donde exhibían la película Neruda. Negocios pequeños de este estilo son los que dan vida a otro de los sitios turísticos de Río. Teresa es un barrio histórico, entonces la arquitectura permanece, ¿no? Ellos preservan la arquitectura, preservan los espacios, ¿no? El bonde, ahí, básicamente un barrio patrimonio del Río de Janeiro. Preside un lugar acá en Santa Teresa que resulta conocido por los chilenos, al menos por fotografías. Se lo vemos a aquel hombre que está pintado allí, Celarón, un chileno que vivió en la ciudad de Río de Janeiro por décadas y que donó esto, una escalera, más de 300 escalones llenos de estos azulejos que fueron comprados, diseñados también estas formas y finalmente adosados por él y por otras personas que le ayudaron. Es algo que ya se transformó en patrimonio cultural de esta ciudad y que es muy visitado por miles y miles de turistas. Unos 2.500 azulejos con dibujos y otros miles con colores variados, pero principalmente asociados a la bandera brasileña, decoran la que alguna vez fue una simple escalera de concreto. Un trabajo que tomó 3 décadas al chileno Jorge Celarón y sus ayudantes. La obra, hecha en agradecimiento al pueblo carioca, quedó inconclusa, pues el artista murió en un extraño incidente y su cuerpo fue encontrado en medio de su obra justo hace 4 años. Hoy, el lugar es uno de los más visitados en Río de Janeiro. Sus alrededores se han revalorizado como un área bohemia y de artistas. Pero si se habla de Río, hay una imagen que ha marcado a la ciudad desde la década del 30. Para llegar a la estatua de Art Deco más grande del mundo, hay que subir los 710 metros de altura del Corcovado. Una visita que puede tomar horas de espera antes de ascender en uno de los vehículos autorizados para subir. Ya en la cima se puede apreciar el Cristo Redentor, un lugar de peregrinación para muchos cariocas y una visita imperdible para los millones de turistas que llegan a la ciudad todos los años. La mezcla de playas y frondosos cerros se puede apreciar en toda su magnitud desde este punto de la ciudad. Construido con mano de obra y dinero del pueblo de Río. Esa es una de las cosas que normalmente no se nombran. Y otra es la participación de mujeres en el revestimiento del mosaico del Cristo en piedra jabón. Estos escarpados morros marcan la identidad de Río. Pero aparte del Corcovado, hay otro que atrae masivamente. Desde 1912 que distintos teleféricos han permitido llegar hasta la cima del Pan de Azúcar, el morro ícono de Río de Janeiro. Abordar uno de estos carros puede tomar horas en los días peak, pero una vez arriba de ellos, el ascenso es rápido. La primera parada es en el morro de Urca. Allí encontramos a este mono capuchino, una especie fácil de hallar en el parque. Desde allí también se puede apreciar el paisaje tropical de esta ciudad. Un último ascenso lleva hasta el Pan de Azúcar. A cerca de 400 metros de altura se puede apreciar una de las vistas más espectaculares de Río de Janeiro. Allí nos topamos con esta turista chilena. Playa y la naturaleza combinada con playa y la favela que aparecen entre medio. Eso, más que nada. Esa mezcla de... Sí, como el cambio cultural, o sea, las dos realidades distintas en una sola parte es lo que más me impresiona. La cantidad de chilenos que está visitando Brasil ha subido de manera importante según estadísticas de viajes Falabella. Solo el año pasado se incrementó un 28%.
y de todas las visitas a este país, casi la mitad eligió el estado de Río de Janeiro. Lo más vendido es 5 días, 4 noches, disfrutando bien el destino, te alcanza para conocer los lugares más importantes, para comer en los restaurantes más ricos, es el tiempo ideal. Todas las atracciones de esta ciudad de 6 millones de habitantes, la más importante se sigue afinando. El Carnaval de Río celebrará su edición 2017 a partir del próximo 24 de febrero. 4 días de una fiesta colosal, una que ha vuelto a esta ciudad sudamericana, uno de los destinos más famosos del mundo.